¿Qué estabas contando, mujer? ¿Y en qué casa tuviste más hormigas? Corría el año 1945, tenías casi ya 20 años y el mundo se enfrentaba al final de la Segunda Guerra Mundial. Yo no tenía 20 años, ni a menos. Casi 20 años. 1945, naciste en el 25. Bueno, ¿cómo se vivió en Rosario el final de la guerra? ¿Qué pensabas vos de Hitler? ¿Cómo te imaginabas el mundo después de semejante catástrofe vivida? Bueno, acá en la Argentina, lógicamente, no se sentía tanto como en los lugares que la guerra estaba realmente allí. Pero había falta de cosas, falta de algunos productos, y sufríamos todos por las cosas que pasaban, porque la guerra fue muy, muy, muy fuerte, y sobre todo cuando terminó, que se tiró la bomba en Hiroshima, eso fue terrible y muy doloroso para toda la humanidad por las demás consecuencias que quedaron. En los años de la dictadura, vos como docente enseñabas la materia Formación Moral y Cívica, Educación ERSA, digamos. No, ERSA era de la época de Perón. Y la Moral y Cívica era una materia muy, muy, muy linda, muy profunda. Me gustó mucho enseñarla. Y yo no tuve nunca problema con nada, ni con los libros que usaba, ni con nada. Claro, trataba de escuela privada, pero nunca nadie me ofreció nada. Few years ago, you study English with your daughter Alice. She good, very good.